Que lo hago conmovido, con la mano en el corazón. Estoy indignado. Uno aquí en el exilio tiene que hacer cualquier cosa mental y espiritualmente para no terminar de frustrarse, porque eso es lo último que yo haría, tirar la toalla. Pero no puedo dejar de estar con esta indignación, confirmando, como lo dice eh, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID-2019-2020 que impulsa la Universidad Católica, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, divulgada este martes 7 de julio, que Venezuela es el nuevo país más pobre de Latinoamérica al superar a Haití en sus niveles. Este es el legado de Hugo Chávez y esta es la obra destructiva de Nicolás Maduro. A nivel mundial, Venezuela está solo detrás de Nigeria al hablar de pobreza y desigualdad. Un 96% solo en pobreza de ingresos y un 41% de la población en una situación crónica. El informe tasa la escala de pobreza así. 96% pobreza de ingresos, 54% pobreza reciente, 68% pobreza de consumo y 41% pobreza crónica. El 79.3% de los venezolanos no tiene forma de cubrir la canasta básica de alimentos. ¿Y cómo lo va a cubrir? Si el salario no pasa de dos dólares. Hemos dejado al país como uno de África y advierte esa investigación que las secuelas a largo plazo sobre los estados nutricionales podrían ser irreversibles. Imagínense ustedes que lo que requiere un ser humano mínimo son 51 gramos de proteína al día y en esa encuesta se confirma que en Venezuela no hay sector alguno que pueda cubrir ese 51%. El 60%, y 60 de la población escolarizada del país es la que pueda ir a clase alguno que pueda cubrir ese 51%. El 60%, y 60 de la población escolarizada del país es la que pueda ir a clases y solo casi 4 millones de niños están en situación de vulnerabilidad y sin garantías de educación. La desnutrición crónica ha sentenciado a muerte a miles de niños. Y todavía Maduro quiere, quiere más. O sea, me refiero, quiere hacer más daño. Y todavía hay voceros adentro que dudan de que esta narcotiranía lo que está empeñada es en dejar a Venezuela llena de cadáveres. Y todavía hay factores internacionales que dudan de que es hora ya de impulsar el concepto de responsabilidad de proteger para poder sacar con una fuerza global internacional a este malandraje que está saqueando a Venezuela y matando de hambre a un pueblo que tiene la obligación de luchar por su libertad. No nos vamos a vencer. No nos vamos a rendir. Arriba, corazones. Hay que sacar estas mafias.